Hello, welcome everyone. Bienvenidos a todos. Buenos días. We'll wait a few more moments for some people to join in. Conectar. Welcome everyone. Buenos días. Bienvenidos a todos. All right, welcome everyone. The chat has been enabled. Bienvenidos a Good todos. morning. Acabamos de habilitar el chat. Buenos So, días. good morning, good afternoon, Bueno, good buenos evening. días, No buenas matter where you're coming tardes. from, I hope you're having a Sin good importar day. dónde estén, espero que estén So, welcome teniendo to un today's lindo session. día. This is Bienvenidos a la session sesión de six, hoy. Es la and sesión número today's 6. topic Y el is tema del día estimating de the hoy es la costs of estimación de los health and costos health del system cambio impacts of climate climático change. en la salud y los sistemas de salud. So, just to go over some Así que me ground rules and housekeeping. gustaría hacer algunos So, anuncios hopefully generales. you're used to this by now, but Y for espero anyone que who's ya joining estén for the first acostumbrados, time, we have pero live por si es su interpretation in primera vez, English, tenemos Spanish, and interpretación en French. vivo en And inglés, to activate francés this, y select español. Y para the so-called activarla, globe tienen que icon at the bottom of seleccionar the el screen and icono select del your globo desired terráqueo en la parte language. inferior de la pantalla y elegir el idioma que deseen escuchar. So, just to remind everyone, this is a 9-session course. We Recuerden have a todos que classes este every curso tiene Tuesday nueve and Thursday sesiones. Tenemos at this clases time todos for an hour los and a half. martes y jueves a esta hora Today is durante session una 6, so we're hora y media. officially Hoy es la past the sesión halfway point of the 6, así que course, ya and pasamos la today's mitad del curso session is oficialmente. on Y la sesión del estimating the día de costs of hoy health and health se system trata sobre la impacts of estimación de los climate costos del change. cambio climático en la salud y Next los week on sistemas de Tuesday, salud. we'll have our La session próxima 7, and the semana vamos a topic tener of la that sesión session 7 y will el be tema será opportunities and guidance for lowering the recomendaciones y carbon footprint of oportunidades para health reducir la systems. huella de So be carbono de los sure to sistemas de tune in for salud. that as Eso va a ser well. el martes 25 de abril, así que espero que también puedan estar con Just nosotros. to keep everyone in the loop, as always, so we Para que collect your recuerden, como attendance siempre, automatically. nosotros If you use registramos su the asistencia link de that forma you got when you registered, automática. Si we usan el automatically collect link your attendance. que les enviamos cuando se registraron, vamos a poder confirmar su asistencia al In curso. terms of logistics, yeah, today's session, like Temas all the logísticos. others, La is 90 sesión de hoy, minutes. como las otras, es In de the 90 end, we will have a minutos. question and answer Al section. finalizar la sesión, So vamos a please be tener una sure sección de to preguntas y add respuestas. your Así questions que for the les pedimos que presenters in the escriban sus Q&A preguntas para box. los oradores en And then la we also sección de preguntas record y these sessions in the respuestas. three Las languages, and sesiones we'll se be graban posting en los those on the tres course idiomas website. y las So be vamos sure a to publicar en el stay sitio web. active on the course website for all the materials, as all Así the que les slide pido que siempre decks and the visiten learning el sitio objectives web are all porque available on the siempre website as hay well. materiales, las diapositivas de las presentaciones, etcétera, para que puedan tener So for acceso a today's todo el session, we material. have En la four sesión great de hoy speakers. tenemos We'll be tres starting off with excelentes Andrea oradores. Bassi. Vamos a He's from the comenzar International con Institute for Sustainable Andrea Development, or Bassi IISD. del Then we'll have Instituto Diego Moreno IISD. Heredia. Luego He's coming tenemos from Diego the Moreno Heredia, Colombian que Ministry viene of Health and del Social Ministerio de Protection and Salud y the Protección Division for Social de Climate Change and Colombia, Health, División Cambio followed Climático y by Salud. Marcus Sarafén. Luego, He's a Marcos PhD, Sarafim, Senior Environmental tiene un Scientist, and he's doctorado at the científico United States ambiental Environmental senior Protection Agency, en the la Climate Change Agencia de Division. Estados And Unidos then de we'll finish EPA, off with División Montira Cambio Climático. Y terminamos Pongsiri. con Montira She's a senior Pongsiri, advisor for climate change and health at Save también the doctora Children. asesora So senior our first para speaker clima, cambio climático y will salud en Save the be Children. Andrea Bassi, and Comenzamos con he is the Andrea founder Bassi, and que es CEO fundador of y Knowledge presidente SRL de and a Knowledge senior associate at the SRL y International Institute for asociado senior Sustainable en el Instituto Development. Internacional para el He Desarrollo has over Sostenible, 15 years of IISD. experience Tiene más working de with 15 años de governments and experiencia international de trabajo con organizations gobiernos y on the organizaciones development of internacionales customized en la models for the elaboración de assessment of modelos outcomes of policy personalizados and investment para la across evaluación de social, resultados de economic, políticas and e inversiones a environmental través de indicators. indicadores sociales, económicos y Andrea has specific ambientales. expertise in Andrea green tiene economy experiencia strategies específica and en estrategias y scenarios, escenarios de climate economía mitigation and verde, adaptation, mitigación del cambio industrial climático y competitiveness, adaptación, and more competitividad generally in industrial sustainable y development. más generalmente en temas relacionados con el desarrollo sostenible. So without further ado, I'll hand it off to Andrea. You Sin can go más, ahead and share your entonces le screen voy with the a dar la presentation. palabra And a yeah, thank Andrea. you. Andrea, puedes compartir tu pantalla y comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias, Anuar, por la presentación y es muy bueno tener la oportunidad de hacer esta presentación aquí en el curso. Como dijimos, por lo general trabajo con análisis de sistemas, por eso siempre vinculo diferentes tipos de indicadores económicos, sociales, etcétera.
Mi presentación va a ser sobre la estimación de los costos del cambio climático en la salud y sistemas de salud y también estimar los co-beneficios de la acción climática. Si comenzamos a ver el contexto, ya sabemos que el cambio climático genera muchas consecuencias en el sistema de salud y en la salud humana. Aquí a la derecha ven el efecto de cascada del cambio climático, que afecta diversas áreas y componentes del sistema: acidificación del océano, a contaminantes del aire, temperatura, y esto afecta los patrones de los bosques tropicales, eventos extremos de clima, etc. También se generan inundaciones, sequías, huracanes, etc. Y fíjense en la imagen en la parte inferior. Esto también afecta la salud mental, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, malnutrición, etc. Tenemos entonces que definir la causalidad y cómo el cambio climático genera impactos biofísicos y también tener en cuenta las consecuencias para la salud de los humanos. Si nos fijamos en las previsiones, fíjense el quinto informe del IPCC. Estas consecuencias van a ser más fuertes en el futuro. Si tenemos, por ejemplo, el calentamiento 1.5 grados Celsius en la próxima década, veremos que las consecuencias aumentarán, sobre todo en el tema de la alimentación, alimentos y también infecciones relacionadas con el agua, entre otras cosas. Y también se genera un aumento en el costo de estas enfermedades. Y esto también afecta el bienestar general, incluidos los indicadores sociales y económicos, y el punto al que podemos disfrutar de los ecosistemas y sus servicios relacionados. Ya tenemos costos importantes. Fíjense algunos de los datos estadísticos del impacto del cambio climático en la salud humana. La exposición a la contaminación del aire solamente es equivalente a casi 7% del PIB global. Estamos tomando datos de hace algunos años, o sea que las consecuencias actuales son peores. Si pensamos en el promedio en 15 países, esta contaminación del aire representa un 4% del PIB. Vemos entonces que el impacto es importante, ya sea que veamos la estimación global o del país. Pero lo que es todavía más importante, fíjense en la última viñeta, es que si intervenimos para reducir estas consecuencias, la relación entre beneficio y acción es positiva. Por eso obtenemos mucho más de lo que invertimos por los costos tan grandes que evitamos. Este es el contexto o la razón por la que me pidieron que trabajara en un marco de referencia para cuantificar económicamente los resultados de salud con respecto a las acciones de adaptación y mitigación al clima. Estamos intentando cuantificar los impactos del cambio climático, sí, pero sobre todo definir el valor de los co-beneficios de salud y que no sean de salud al trabajar con el cambio climático en mitigación y adaptación. Esto es importante porque si queremos realmente llegar a estos beneficios y evitar gran parte de estos impactos económicos negativos del cambio climático en la salud y en los sistemas de salud, tenemos que definir cómo relacionamos nuestras acciones con la reducción de estos costos para obtener los co-beneficios. Aquí tenemos algunos ejemplos en la diapositiva. ¿Por qué necesitamos este marco y cómo lo podemos utilizar? Por ejemplo, tenemos en el centro una imagen o texto que describe qué sucede si plantamos árboles en las ciudades. Si lo hacemos para la mitigación del clima, reducir emisiones, vamos a aumentar el secuestro de carbono y el objetivo sería alcanzado. Y esto también mejora la calidad del aire y reduce la temperatura del aire y evita eventos de calor. Son estos entonces co-beneficios de que tendría beneficios positivos en la salud humana. Y esto también está relacionado con los eventos extremos. También es cuando estamos reduciendo las emisiones, esto también puede generar trabajos y reducir los impactos sobre la contaminación. Si pasamos de la mitigación a la adaptación y queremos invertir en centros de salud, vemos entonces que podríamos reducir el impacto negativo de cortes de electricidad si hacemos que las
los centros de salud sean más resilientes al clima. Entonces, no se verán interrumpidos los servicios de la infraestructura básica como la electricidad. Lo mismo se aplica a la agricultura y a la adaptación al clima. Se aumenta la productividad de la tierra y un beneficio económico, y a la vez evitamos las pérdidas causadas por eventos extremos como inundaciones o sequías. Y también tendríamos los beneficios de evitar la desnutrición. Estaríamos produciendo alimentos más nutritivos porque no tenemos eventos extremos, y esto también es un co-beneficio. ¿Por qué necesitamos este tipo de marco? Primero, porque podemos crear una evaluación sistémica que refleje la complejidad del mundo real. En la realidad tenemos diferentes aspectos social, económico, ambiental que interactúan. No podemos abordar la salud de forma independiente, ni lo hacemos para la adaptación y la mitigación. Tenemos que aunar todos los temas y ver cuáles son las causas, efectos y, por lo tanto, cómo podemos aprovechar nuestras inversiones y generar co-beneficios. Y así mejoraremos el valor de la inversión. En segundo lugar, hacemos una integración del conocimiento. Trabajamos con los que se centran en las economías de la salud, en la evaluación de políticas para el cambio climático, para el desarrollo sostenible en general, a nivel nacional y local. No importa, esta integración no la tenemos en la actualidad. En tercer lugar, la elaboración de políticas en todos los sectores. Y esto destaca cómo la salud se encuentra, es la esencia del desarrollo, y así debería serlo, porque necesitamos que la economía apoye el bienestar, incluida la salud humana. Y no tenemos que trabajar para generar el crecimiento. El crecimiento tiene que llevar a mejorar nuestro bienestar. En cuarto lugar, puede generar ganancias considerables, también en la estimación económica de estas ganancias. Así que en general lleva a un futuro muy sostenible, sobre todo si consideramos que la mayoría de los gobiernos ya sufren presión con respecto al equilibrio fiscal. Tienen altos déficits y el cambio climático genera una presión adicional. La única solución que tenemos es estimular el crecimiento y, a la vez, lo que es más efectivo es reducir los costos del crecimiento económico y también generar este vínculo entre cambio climático y salud. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Fíjense en la parte superior de la imagen. Tenemos el método científico que se centra en estimar los impactos del cambio climático en la salud. Si tenemos un escenario de inacción, no hacemos nada. Fíjense lo que pasa en el aumento de la temperatura y también que lleva a más eventos extremos. ¿Y cuáles son las consecuencias para la salud humana? Entonces, hacemos un modelado del cambio de la salud humana, el impacto de morbilidad y mortalidad, y definimos el costo. Hacemos una valoración económica. Y tenemos que ver entonces hacia el futuro a nivel de política y determinar cuáles serían los escenarios para considerar, cuáles son los objetivos para obtener el desarrollo que queremos. Y aquí adicionamos estos objetivos de política que ven en el centro de la imagen. Luego seguimos adelante y pensamos, ¿dónde consideraríamos estas intervenciones de opción, estas inversiones? ¿Qué sucedería si trabajáramos en pos de la acción climática? Podríamos hacer un modelado de impacto. Esto se encuentra en la sección 1.2. Y luego queremos ver cuáles son los costos y beneficios de abordar las inquietudes de salud. Tendríamos que ir más allá para realmente tener un análisis sistemático correcto. Tenemos que ver cuál es el impacto. Ahora que conocemos las consecuencias del cambio climático y la eficacia de las acciones, ¿qué pasaría si implementamos otras políticas en otros sectores para generar co-beneficios de la salud? Y esta es la evaluación número 3, que está en la parte inferior. Entonces, para poder abordar de forma correcta las interconexiones entre el cambio climático, incluidas las políticas de acción, tenemos que pasar por todos estas etapas y darles información a quienes elaboran las políticas para que puedan hacer estos cambios en las políticas de cambio climático. La implementación no es esto que acabo de definir. Acabo de hablarles de un marco para hacer las cosas. Sin embargo, la implementación es diferente. Tenemos que pensar sobre
cómo el cambio climático, la sociedad, la economía y la política sea una para generar un impacto en particular. La pregunta es entonces, como dice la parte inferior, ¿cómo afecta la salud del cambio climático? Es muy sencillo. Y también esto aparecía en el diagrama anterior. Pero luego tenemos que seguir adelante y decidir qué indicadores vamos a utilizar para cuantificar ese impacto. Aquí seleccionamos indicadores de salud, pero no, y otros que no están directamente relacionados, como biofísicos, relacionados con el clima, temperatura, exposición de las personas a altas temperaturas en áreas urbanas, rurales, también impacto en la productividad y en otros tipos de enfermedades, etc. Una vez que conozcamos qué indicadores necesitamos, tenemos que ver cómo lo hacemos. Necesitamos entonces modelos. Dos preguntas principales. ¿Cuál es el impacto físico y cuál es el impacto económico? Para que podamos hacer una valoración económica de la sociedad del impacto de las inversiones, porque así tendremos la implementación de las inversiones. Necesitamos esta información para poder promover la acción cuando damos argumentos, por ejemplo, para reducir emisiones. Porque siempre los argumentos serán más fuertes si vemos los costos que evitamos de contaminación o de calor, etc. Entonces queremos aprovechar la oportunidad de presentar esta información a los decisores que por lo general tienen no prestan mucha atención a lo que decimos. Tenemos entonces los pasos de la implementación, explorar los impactos de desarrollo de la salud, número uno. 2, evaluar los impactos climáticos en la salud. 3, identificar las opciones de intervención que queremos hacer. 4, seleccionar indicadores relevantes para el análisis económico. Y 5, identificar y usar métodos y modelos adecuados. También se puede calibrar y parametrizar los modelos y personalizarlos para que reflejen el contexto local. Porque cuando agregamos algunas consideraciones específicas, tenemos que personalizar el análisis para que sea más pertinente. En general, luego de estos pasos, tenemos diversas formas de resumir la información. En primer lugar, análisis costo-beneficio, que nos dice básicamente si la inversión es viable económicamente, si tiene sentido hacer esa inversión, incluyendo o excluyendo los co-beneficios de salud o no de salud, o las externalidades. El segundo método, análisis costo-efectividad. Básicamente es una forma de evaluar cuál es la forma más eficiente de lograr estos objetivos. Tenemos que ver la viabilidad económica, porque muchas veces excluimos qué es viable o no. Pero como sabemos que no todos los indicadores se pueden cuantificar, con seguridad también aplicamos un análisis multicriterio, el número 3. Incluimos criterios cuantificables y no cuantificables que se pueden analizar en una escala de 1 a 5, por ejemplo. Y entonces también utilizamos este análisis multicriterio con evaluaciones CBA y CEA cuantificadas o cuantificables para poder hacer un análisis más informado. Este marco se ha piloteado en 6 diferentes estudios de caso. Les pido disculpas porque no puedo compartir todo el documento que describe el marco en todos estos casos piloto, porque el estudio se publica dentro de 2 semanas, pero va a ser muy bueno hacer el seguimiento. Podemos enviarles la invitación para el lanzamiento del marco en línea. Aquí tenemos las diferentes opciones que vimos por si les interesa. Agricultura climáticamente inteligente que apoyan la adaptación y generan beneficios de nutrición. Número 2, sembrar árboles para la mitigación y adaptación en el caso de inundaciones y el calor, con el mismo objetivo de secuestro de carbono y también mitigación y adaptación climática en general. Número 4, mejorar el diseño de edificios, enfermedades transmitidas por vectores. 5, eficiencia en energía, energía renovable y cambio de combustible para mejorar la salud humana en cuanto a la contaminación interna y externa del aire. Y 6, impermeabilización del clima en instalaciones de salud. Trabajamos con mitigación y adaptación y también operaciones de instalaciones y mortalidad en caso de eventos extremos. Me gustaría mostrarles algunos de los casos para que vean cómo esto se puede aplicar.
si plantan árboles, por ejemplo, en el caso número, en estudio número 2, para aumentar el secuestro de carbono y a la vez aprovechar los beneficios de reducir las inundaciones. Tenemos básicamente un tema que tiene que ver con el talado de árboles que es muy amplio en zonas urbanas y capacity, meaning that we have more exposure to climate change impacts and flood, more damage can be created, and we have decir que tenemos más exposición al cambio climático, entonces puede haber mayores daños. Y lo que tenemos que hacer aquí es introducir la plantación de árboles para reducir la cantidad de agua que en periodos de lluvias provoca inundaciones porque los árboles la absorben. Y los indicadores que utilizamos para cuantificar esta inversión era el costo, las muertes evitadas, los impactos en la salud, la pérdida de valor de los distintos activos, bienes. Complex representation is what we have created. So we have on the left side a land cover map. We are looking at the city of Islamabad in this case. And on the right side, we see land cover classes. In green, we have green spaces and trees. In red, opposite end, we have urban areas with no green spaces. So what we did is to transition from the image of the center to the image on the right. You see there is a lot more green spots in this image on the right, and the net impact where these green areas are being added are here represented in the map at the bottom. And so this highlights where trees could be planted to make so that we can reduce the impact of floods, basically. Different strategies could be used. Trees could be planted outside the city or inside the city, inside the urban area. This is mostly on the outside to make sure that we have less of the water flowing in to the city center. Now, in this case, we see that there is a 12% increase in water retention because of the tree planting investment. And we have a total investment of $6.5 million, but we generate total avoided costs in the range of $57 million. Some for flooding, close to 40, and then 18.5 roughly from the avoided cost of extreme events, so impacts on property and so on and so forth. So overall, we see that we have a positive impact and there is an investment that is economically viable. Of course, the more is the risk of climate change going forward, the more will be the value generated or the avoided costs accrued as a result of this investment in nature-based infrastructure for the city. Now, the second example I want to show you. Excuse me, Andrea, five more minutes. Yes. Thank you. Thank you very much. The second example I want to mention is the climate proofing of health facilities. El segundo ejemplo que quiero presentar, pasamos de un paisaje a un edificio en particular. En este caso, sabemos que las infraestructuras son sensibles al cambio climático. A veces están diseñadas para resistir vientos fuertes, pero estamos viendo que algunos fenómenos extremos en algunas partes del mundo están aumentando tanto en frecuencia como en intensidad. Entonces, lo que queremos es ver un diseño activo y pasivo para mejorar el flujo del aire, el flujo del agua, el aislamiento, y también trabajamos en infraestructuras sólidas como las líneas de distribución de energía eléctrica para que sean menos vulnerables a fenómenos externos. Y también incorporamos la generación de energía solar para que fuera más independiente la instalación. Usamos estos indicadores, tenemos la inversión total, los costos evitados, la tasa interna de retorno, la relación de mejor costo y los años que lleva pagarse esa inversión. En esta tabla hemos diferenciado claramente qué es lo particular de estos centros, de estas infraestructuras. ¿Dónde están los asteriscos? Consideramos el costo evitado por el riesgo de apagones. El riesgo de que este centro pare de funcionar, sea por un minuto o dos minutos. Si hay generadores, los generadores demoran unos minutos en arrancar.
y también vimos cuál sería el impacto para un edificio convencional. Entonces vamos a ver el lugar, esta flecha, este ejemplo, esta flecha azul marca un centro que tiene energía, la inversión en energía solar y almacenamiento en baterías tiene una tasa de retorno interno de 113%. Generamos $11.22 por dólar invertido y la inversión se pagó en un año. Si tenemos en un edificio convencional con los costos que se estimados de $15 millones para un tamaño, un edificio de un tamaño de un hospital, los costos evitados eran de $13.8 millones. Entonces vemos que para este caso sería negativa la tasa de retorno. Entonces tenemos distintos casos. Y en general lo que aprendimos fue que la integración de conocimiento no es fácil. Tenemos una representación más fructífera de las inversiones que pueden reducir los efectos del cambio climático. Por supuesto que necesitamos validar los datos, verificar todos los supuestos en distintos dominios para asegurarnos de que todo coincida, que todo sea coherente. Y también tenemos que tener en cuenta que los análisis deben ser reproducibles por distintos expertos. Las recomendaciones son que debemos conceptualizar el ejercicio. Tenemos que complementar la evaluación ya existe disponible, evaluar cosas nuevas que quizás no se tuvieran en cuenta, evaluar los datos nuevos, teniendo en cuenta que va a haber variabilidad o costos más altos en el futuro. Los datos históricos son útiles para esto, pero también tenemos que tener en cuenta que los efectos a futuro van a ser más intensos. Tenemos que comparar los datos teniendo en cuenta que análisis individuales separados o interconectados. Algo que hay que tener en cuenta es sobre la valoración económica de los co-beneficios de salud. Muchos actores dicen que estos son costos intangibles, pero necesitamos saber el costo de prestar un servicio a un paciente. No hay un enfoque único, consensuado. En general, el enfoque es usar estimaciones. Finalmente, sobre la incertidumbre, tenemos que usar datos locales lo más posible. Entonces, la idea siempre es hacer análisis de sensibilidad para contrastar nuestros supuestos, ver que si los resultados son sólidos, y tener en cuenta la interconexión, para poder tener en cuenta la interconexión entre salud y cambio climático. Tienen allí mis datos de contacto, mi correo electrónico o de algunos colegas que también trabajan en el proyecto. Y en breve se va a lanzar ese informe y esperamos recibir sus aportes para seguir fortaleciendo el proyecto. Muchas gracias. Thank you, Andrea. It's really great presentation. Muchas gracias, very interesting. Andrea. Muy buena presentación, muy interesante. So now I'll pass it on to Diego Moreno Heredia. Paso so Diego is a Moreno biologist. Heredia, he's a specialist in environmental biólogo, law and a candidate for a master's degree in public health. He's also the coordinator of the Healthy Territory and the climate change leader of the Ministry of Health and Social Protection in Colombia with 12 years of experience in climate change and health issues. Años so without further ado, Diego, please go ahead. Thanks very much. En temas de clima y salud. Te cedo la palabra, Diego. Gracias a todos por la invitación, gracias a OPS, a la Universidad de Columbia y a todos los organizadores de este evento tan importante. Yo voy a hacer mi presentación en español, sin embargo van a encontrar que en algunas diapositivas va a haber información en inglés debido a que son tomadas del reporte original que,
que se publicó en la página de OMS OPS. Entonces voy a compartir mi pantalla. Listo, entonces por favor me cuentan cuando estén viendo la pantalla completa. Entonces, bueno, les voy a hablar hoy de un proyecto, un reporte que se emitió desde la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud, quienes nos apoyaron al Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de nuestro país, para hacer este estudio. Y finalmente, este es se emite como un reporte sobre la estimación de los beneficios o cobeneficios para la salud y económicos a partir de lo que se propone en las contribuciones nacionalmente determinadas de Colombia. Entonces, yo voy a hacer una introducción muy rápida, les voy a contar acerca del objetivo del reporte, del estudio, la metodología que se utilizó, unos resultados resumidos, y finalmente terminaré con unas recomendaciones de política que también las van a encontrar en el informe. Entonces, como introducción, simplemente mencionar que pues esto nace obviamente de los compromisos a los cuales está el país. Se adhiere el país como miembro de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que pues ustedes bien conocen que se establece primero el protocolo de Kioto y ahora pues nos estamos con la vigencia del Acuerdo de París desde el 2015, y allí se establece que deben existir unas contribuciones nacionalmente determinadas, es decir, unas metas que propone el país, tanto en mitigación como en adaptación, para tener una ambición climática de alguna manera, para saber cómo va a llegar a generar esa resiliencia climática desde los diferentes sectores. En Colombia hemos establecido, ya se ha establecido y se ha publicado la tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. Tenemos una Política Nacional de Cambio Climático y una ley que nos permite tener unos planes integrales de gestión de cambio climático por sectores sectoriales y otros territoriales por los diferentes departamentos del país. En diciembre del 2020 se han publicado las contribuciones nacionalmente determinadas, la actualización, ¿sí? Estas se actualizan cada 5 años. Entonces, se presentó la primera en 2015, ya en 2020 se presenta la siguiente, y aquí es importante mencionar que por primera vez incluyen dos metas de adaptación a cambio climático propias para el sector salud. Actualmente en el país nos rige una ley, que es la Ley de Acción Climática, que son básicamente las mismas metas que se propusieron en la NDC, pero convertidas en una ley para darle mayor peso y mayor obligatoriedad a su cumplimiento. Allí están las dos de salud que les cuento. ¿Qué son las NDC? Básicamente las NDC se conocen como el núcleo del Acuerdo de París, y es eso que establezcan los países unas comunicaciones de cómo van a realizar sus acciones tanto en mitigación como en adaptación a través de unas contribuciones nacionalmente determinadas. Tienen un horizonte, por lo menos en la actualización que se hizo de NDC, tienen un horizonte de cumplimiento a 2030, y pues el país tiene ese compromiso desde esta manera, desde estas NDC, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y por medio de acciones de adaptación también fortalecer su resiliencia. Ya les mencionaba que se debe actualizar cada 5 años,
y que pues allí se presentan unas acciones, programas o algunos proyectos concretos para lograr esas metas establecidas. Entonces, lo principal que tiene esta CNS es que buscan aumentar cada vez la ambición climática, ¿sí? Entonces, pues ya centrándome particularmente en el estudio, entonces el objetivo de este estudio fue estimar los beneficios para la salud y económicos de los escenarios de mitigación que se proponen en la NDC de Colombia. Esto fue un trabajo de un equipo grande de expertos, ¿sí? Expertos técnicos y de política de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, del Instituto de Aire Limpio, el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, y a nivel nacional estuvimos el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y nosotros como Ministerio de Salud y Protección Social. Voy a contarles cómo fue a grandes rasgos la metodología. En esta metodología se utilizaron tres herramientas. Se utilizó básicamente una herramienta muy importante que es Carbon H, que permite calcular los beneficios para la salud, ¿sí? Por las reducciones de emisiones y cuáles serían esas consecuencias sobre la salud esperadas, ¿sí? En términos de morbilidad y mortalidad, y a su vez, cuáles serían esos beneficios económicos en términos de ahorro. Entonces, es decir que a partir de las reducciones de emisiones que se plantean de aquí a 2030 en el país, en concreto mediante unas acciones de política que están establecidas, de hecho, en la CNDC, en el artículo 2 de esa Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático, cómo de cierta manera se generan esos beneficios sobre la salud. Entonces, como les mencionaba, tuvimos tres herramientas para estimar esos beneficios. Una herramienta, la primera se llama LEAP. LEAP es una herramienta de una plataforma de análisis de bajas emisiones, ¿sí? por sus siglas Low Emissions Analysis Platform. Y esto lo que hace es, por medio de las evaluaciones de mitigación de gases de efecto invernadero, cuantifica el potencial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de las diferentes medidas de mitigación consideradas en la NDC. A su vez, dentro de ese software LEAP, también hay un módulo dentro de esa plataforma que es el módulo conocido como Calculadora de Beneficios Integrados, IBC, ¿sí? Integrated Benefits Calculator, que es utilizado precisamente para cuantificar el impacto de los cambios de emisiones de esos contaminantes atmosféricos sobre la exposición a esta contaminación, sobre la exposición que tienen las personas a esta exposición y los posibles impactos sobre la salud. Entonces, esto pues tiene unos modelos estadísticos mucho más específicos o tiene unas consideraciones técnicas que pues no se van a mencionar en esta presentación, pero básicamente pondera concentraciones medias anuales de contaminantes para Colombia en este caso, pero pues eso existe una consideración técnica que ya les cuento en qué reporte se puede encontrar para ampliarlo. Y finalmente, pues Carbon Age como la herramienta que se utilizó para estimar el impacto de estos contaminantes atmosféricos frente a los resultados en salud referidos a la morbilidad evitada y la mortalidad prematura evitada, ¿sí? Con base en unos escenarios de referencia y unos escenarios propuestos de mitigación. Y además calcular los costos económicos que se relacionan con estos escenarios, esos costos económicos que se pueden llegar
a reducir. Entonces, estas herramientas se utilizaron porque son herramientas flexibles y son herramientas que se permitieron adaptar al contexto colombiano. Entonces, en esta gráfica, lo que podemos ver... Perdón, Diego, 5 minutos. Uy, listo. En esta gráfica podemos ver, simplemente nos la proporcionó Joseph Espadaro, uno de los encargados, y básicamente es cuáles son las entradas, ¿sí? Entonces, se definen unas entradas en el modelo, unos análisis de vías de impacto que utiliza datos demográficos, utiliza datos de concentraciones de contaminantes, tasas anuales de mortalidad y morbilidad de algunos eventos particulares y datos epidemiológicos y económicos relacionados con costos por estancia hospitalaria, en pérdida de la productividad y demás que también el... Entonces, en resultados, finalmente, aquí pueden ver una reducción. Los resultados de ese estudio indican que para 2030, si se establece, es importante mencionar que se establecieron 3 escenarios. Uno de referencia, que es conocido como business as usual, y es como seguir en las acciones, sin acciones de mitigación de aquí a 2030. Un escenario de baja ambición, que es el 2, en donde hay una reducción de emisiones, y un escenario 3 con mucha mayor ambición. Entonces, aquí pueden ver las reducciones que se esperarían teniendo en cuenta la comparación entre escenario 2 y escenario 3. Con mayor ambición, pues se espera una reducción mucho más fuerte o mucho más alta de estos contaminantes, dióxido de azufre, black carbon, metano, dióxido de carbono, material particulado. En resultados concretos, entonces, se dice que la incidencia, o se estimó que la incidencia evitada de morbilidad y mortalidad prematura y los costos económicos correspondientes al escenario de mitigación 3 es un 20% superior a los previstos en el escenario de mitigación 1, si no se hiciera nada, si hubiera una inacción total. Y la morbilidad evitable está relacionada con episodios graves de asma y bronquitis crónica en niños, la mayoría. Los ingresos hospitalarios evitados ascienden a 2.750 casos. También los episodios evitados de bronquitis crónica representan menos del 1% del beneficio total de mortalidad. Acá simplemente mencionarles que la reducción podría evitar a aproximadamente 3.800 muertes anuales hasta 2030, ¿sí? Entonces, aquí estas gráficas lo que hacen es simplemente mirar cuáles son, de acuerdo a unos eventos en salud específicos, cuáles son los casos evitados en miles de casos. Esto, lo mismo, no me voy a detener ahí porque quiero darle las recomendaciones de política. Estas fueron las recomendaciones de política que surgieron del estudio, ya para finalizar. Y es que después de esta estimación, se recomienda que se aumente la ambición de las acciones de mitigación en cambio climático en todos los sectores, en transporte, agricultura, minas, demás, precisamente porque esto salva vidas, ¿sí? Y reduce la carga de enfermedad. También se debe poner la salud en el centro de las contribuciones nacionalmente determinadas del país, de acuerdo a las orientaciones que siempre ha entregado OMS y a investigaciones actuales que hay alrededor del tema. Se debe adoptar el enfoque de salud en todas las políticas, especialmente en sectores que generan una gran cantidad de emisiones como energía, transporte y agricultura. Se debe establecer mecanismos para facilitar la colaboración entre el sector salud y otros sectores determinantes de la salud. Y finalmente, continuar realizando proyectos de investigación como este que permitan obtener datos confiables sobre esos beneficios de la salud en la salud y beneficios económicos de esa ambición climática, y de esta manera se pueda incidir en la toma de decisiones y se pueda incidir en la formulación de política desde los diferentes sectores. Acá no quiero irme sin dar los agradecimientos a todo el equipo coordinador del proyecto de OMS-OPS, a todo el equipo de expertos en el modelado, especialmente al doctor Joseph Espadaro, y pues el equipo que estuvimos acompañando desde el Ministerio de Salud y Protección Social, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
el Instituto de Aire Limpio y pues de la Organización Mundial y Organización de la Salud y Organización Panamericana de la Salud también. Entonces, muchísimas gracias y quedo atento a cualquier inquietud. Ahí pueden encontrar el link. Creo que esta presentación la comparten. Entonces, encontrarían el link para descargar el informe o se pueden comunicar a estos correos al Ministerio de Salud, quienes estuvimos acompañando este importante proyecto. Muchas gracias y no sé si se van a hacer las preguntas. Gracias, Diego. Sí, estamos poniendo ahora preguntas de Zoom. Exactamente, la primera es verdadera, estima beneficios sobre la salud y económicos, la herramienta CarbonAge, que fue la que se utilizó. Y la siguiente, particularmente, en el caso de Colombia, de la estimación, a pesar de que fui un poco rápido, disculpas por eso, que se realizó de acuerdo a los escenarios de mitigación de desactualización de la NDC de Colombia, los mayores porcentajes de morbilidad evitada fue para un evento en particular. Entonces, ¿cuál fue? ¿Diabetes, enfermedad cardiovascular, asma y bronquitis o COVID-19? Sí, estuvieron muy distribuidos, pues todos tienen que ver de cierta manera con los contaminantes atmosféricos y con la calidad del aire. Sin embargo, el porcentaje mayor, 53%, efectivamente, asma y bronquitis en niños fue el mayor porcentaje de morbilidad evitada según la estimación. Entonces, muy bien y muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Sí, no, muchas gracias a usted, Diego. Una excelente presentación en un proyecto muy interesante en Colombia. I'll switch to English now to introduce our next guest speaker. Voy a pasar a inglés para presentar al próximo orador invitado. Marcus Sarafin. Voy a presentar a Marcus and he is Sarafin. A senior environmental scientist in the United States Environmental Protection Agency in the Climate Change Division. He is been there for 15 years, and after receiving his PhD from MIT Joint Program on the Science and Policy of Global Change, he now works at the intersection of science, economics, and policy of climate change, providing expertise to policymakers working on climate communication and publishing original research. All right, Dr. Sarafin, please take it away. Thank you. Muy bien. Good morning. Profesor Marcos, tienes la palabra. Muchas gracias por invitarme a hablar frente a esta audiencia. Voy a hablar también sobre el clima, salud y economía, y me voy a centrar en los efectos directos del clima. Los oradores anteriores, parte de su charla era sobre los importantes beneficios, por ejemplo, de la reducción en las emisiones que contaminan el aire, y que se genera cuando reducimos los gases de efecto invernadero. Voy a hablar de los efectos económicos. Una salvedad, como vengo de la EPA de Estados Unidos, gran parte del trabajo y de los recursos que conozco se centran en impactos dentro del territorio de Estados Unidos. Sin embargo, creo que estos resultados
son pertinentes para los participantes de cualquier país. So I wanted to start with the big picture before I present one specific analysis. Me gustaría comenzar con el panorama general antes de ir al análisis en concreto. ¿Cómo llegamos del cambio climático a impactos de la salud? La escala, a escala mundial tenemos una concentración mayor de gases de efecto invernadero. Esto lleva a mayores temperaturas, cambian los patrones del clima, precipitaciones, eventos extremos y aumenta el nivel del mar. Estos son cambios a gran escala que no es lo que ve la gente. Por eso tenemos que pensar a qué están siendo expuestos los humanos. Por ejemplo, a eventos de calor extremo en su área local, cambios en la calidad del aire. También cambios en la calidad de los alimentos y del agua. Hay varias preguntas en el chat que tienen que ver con las enfermedades transmitidas por vectores. Y estos cambios y esta exposición luego llevan a las consecuencias en materia de salud. Cambios, por ejemplo, en eventos de calor extremos en su área local pueden también generar eventos cardiovasculares o hipertermia. Si ustedes, en tanto persona, no tienen acceso, por ejemplo, al aire acondicionado. Y de forma similar con los cambios en las enfermedades transmitidas por vectores y qué sucede en su área, por ejemplo, si un área determinada va a recepcionar con más eficacia a determinado tipo de mosquito. De hecho, tienen que controlar las técnicas para no ser infectados por estos mosquitos y por estas enfermedades transmitidas por vectores. Tenemos entonces los motores de estos patógenos y también los resultados. Esto se ve modificado por el contexto ambiental e institucional, por ejemplo, infraestructura, aire acondicionado, decisiones locales sobre el diseño urbano que puede llevar o puede generar islas de calor. Eso es en la izquierda. Y en la derecha tenemos el contexto social. Algunas personas pueden ser más vulnerables porque son mayores, porque son muy jóvenes y no pueden desplazarse con facilidad. Por eso hay muchas instancias trágicas todos los años de niños que quedan encerrados en un automóvil y que son afectados por el calor, porque no pudieron irse de ese ambiente caluroso por sí mismos. También se afecta a la población de forma diferente según su raza o grupo étnico. Hay una intersección entre el tema de la sociedad y los sistemas de salud que quizás no tenga en cuenta a algunas personas que presentan síntomas serios y son de una minoría, o personas pobres que carecen de los mismos recursos que otras para abordar los eventos de salud relacionados con el clima, que tienen que ver con la vivienda o la infraestructura, la educación. Son todos temas importantes cuando vemos cómo estos motores del clima llevan a cambios en la salud en el terreno. Este diagrama proviene de la evaluación de clima y salud en Estados Unidos. Se publicó en 2016. Ya tiene 7 años y se centra en Estados Unidos. Y es una de las mejores evaluaciones de su clase que yo conozca. Hay un capítulo en cada uno de los impulsores o drivers importantes del clima: calor extremo, eventos extremos, calidad del aire, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades transmitidas por el agua, salud mental, población que nos preocupa. Y por eso podemos profundizar este vínculo entre los motores del clima, exposición al clima y los factores que modifican la situación. Cada uno de estos drivers o motores pueden tener consecuencias, por ejemplo, calor extremo, islas de calor y también reducción o frío extremo.
reducción del frío extremo, perdón, por eso el cambio climático puede tener algunas consecuencias positivas que también se tienen en cuenta en esta evaluación. Para eventos extremos hay modificaciones en los huracanes, sobre todo porque se espera que sean cada vez más severos. Cambios también en el nivel de precipitación de estos huracanes. Inundaciones por cambios en la precipitación. También sequías. Desafortunadamente, con el cambio climático pueden aumentar las inundaciones y las sequías a la vez, porque la precipitación por lo general se concentra en los eventos más extremos y también pasan a ser eventos más esporádicos con el tiempo. Hay muchos efectos del clima en la calidad del aire. Se espera que aumenten también los incendios forestales al oeste de Estados Unidos y Canadá. Y estos incendios también pueden afectar áreas en particular. También hay eventos de estancamiento, de ozono, que también están relacionados con temperaturas altas, y esto va a agravarse en el futuro. Los aeroalergenos. Aquí en Washington, D.C. hemos tenido un gran problema, básicamente por la falta de frío en el invierno y también porque aumentan las concentraciones de dióxido de carbono, y esto lleva a una mayor producción de estas moléculas de alergenos. Y también a veces hay enfermedades locales. Trabajé en un estudio de fiebre del valle, o valley fever en inglés, que es una enfermedad fúngica en los suelos, creo, del sur de Estados Unidos y también en México, que afecta sobre todo a los trabajadores agrícolas cuando el suelo está muy, muy, muy seco. Y con el cambio climático esperamos que hay una zona donde esta fiebre del valle se va a ampliar del norte al este. Hablamos también de enfermedades transmitidas por vectores, mosquitos, y tenemos que ver cuándo van a ser prevalentes los mosquitos, en qué momento del otoño, de la primavera. También enfermedades transmitidas por el agua, tipo de precipitación. También los brotes de algas y las temperaturas del agua. Y cómo esto se va a dar más comúnmente en el norte o en el sur. Son todos factores fundamentales a las que tenemos que prestar atención cuando estudiamos el cambio climático y la salud. Bueno, voy a hacer una pregunta. ¿Cuál de estos impactos climáticos sobre la salud les preocupa más? Número uno, calor extremo. Número dos, los eventos extremos, huracanes, etc. Número tres, la calidad del aire, de incendios y alergenos, por ejemplo. Cuatro, las enfermedades transmitidas por vectores, según cambios en los mosquitos y las garrapatas, malaria, zika, dengue, chikungunya y otras enfermedades. Número cinco, enfermedades transmitidas por el agua, según estas floraciones de algas o que afectan a algunos mariscos, por ejemplo. Número seis, otros. Y esto también lo pueden poner en el chat para poder hablar con las otras personas. Es interesante. Changes in hurricanes and floods, and this may be even related to sea level rise if you're on the coast, because that makes more local flooding, and that's definitely one of the big impact categories that climate change is expected to change in the future. But we also see that people are worried about extreme heat. Of course, that's one of the most direct effects of climate change is this increase in warming. That's why it's global warming. We see people are worried about these vector-borne diseases. So yes, people will have to continue to work on local
control of mosquitoes and of the hosts and ways to protect yourself or look at ways to come up with new treatments for some of these vector-borne diseases. So these are all important and relevant to climate. So, hi, Marcus, sorry, 5 minutes. Thank you. So I wanted to quickly go through one study that we've done to sort of give an example of how one would do an analysis of climate on health. So usually most of these analyses will start with the global climate models, for example, from the CMIP, the IPCC climate modeling archive. And these are will be, you know, several different RCPs or SSPs, but usually the resolution isn't good enough from these models, so you need to do some kind of downscaling, either statistical or dynamic, to get and bias correction to sort of get the local changes that you care about. And then that has to be run through an impact model. In this case, we have an atmospheric chemistry model, a CMAC, that we use in the US. And that will get you to your actual sort of exposure change of the change in air quality. And then that needs to be run through a health impact model. And we use the BenMap model in the US, but we're working on developing a global BenMap model that will be usable for anybody around the world to transform air quality changes into health effects. And then if you want to talk about the economic impacts, you need to value that. So we have a value of a statistical life for a death, or you have impacts on hospitalizations or lost labor hours or other things that are the morbidity effects. But the problem with this analysis is that it's limited to the RCP scenarios that exist, and it's very time-consuming. This sort of analysis would take many months to do. So one of the things that my group has been working on is doing these reduced complexity damage models. So we will run our impact models at various different degrees of warming and sort of estimate the health impacts from that. And then once we've done that, once we've made this reduced form damage function, you can then use a reduced complexity model, like the FAIR model or the MAGIC model, estimate the temperature change from any future scenario, and then estimate your future impacts on mortality and monetized damages. This is our FREDI model. And we find this to be a very useful technique when you want to look at the benefits for specific policies or things that are not in the usual RCP archive. So some of the challenges, uncertainties tend to be largest for small spatial and temporal scales. This is why we do this downscaling, which is important, but it's hard. So that's an important thing. And then it's just so many different interacting effects. Temporales, especialmente las que queremos trabajar. Tenemos, por ejemplo, un hospital hipotético en la costa del estado de Georgia. Tienen que pensar en posibles olas de calor o olas de frío y huracanes, y apagones, cortes de luz. Y es muy interesante esto, como el aumento de los niveles de agua del mar produce inundaciones, entonces hace que las personas, por ejemplo, tienen un ACV o tienen un infarto, y entonces la hora esa que se le llama la hora de oro, en la que hay que llegar y se puede recibir ayuda para salvar la vida de las personas, por los problemas de movilidad a veces no se puede llegar a un centro hospitalario. Y estos son los posibles efectos solo de un hospital, y son las múltiples complicaciones que interactúan a su vez entre sí. Yo trabajo del lado de la mitigación, entonces para nosotros, como el valor de la vida es lo más primordial, es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero si alguien está planificando a nivel local, va a tener en cuenta más el costo de internación en el hospital, por ejemplo. Entonces, para poder entender los costos, las barreras para la implementación de algunas de estas medidas, es importante. Y pensando en el tipo de medidas de adaptación o mejoras a la resiliencia en general, si no
hubiera cambio climático. En general, en muchos de estos centros ya no estaban preparados para el clima como ya estaba. Entonces, prepararnos mejor para el futuro, también hay que tener en cuenta las diferencias en las poblaciones, las diferencias de edad, de etnia, de ingresos, las personas embarazadas, personas con distintas vulnerabilidades. Y bueno, estos son algunos recursos útiles. Mi grupo trabaja en este tipo de evaluaciones. El más reciente es de 2018 y ahora estamos trabajando en otro. El Laboratorio de Impacto Climático de Chicago también está haciendo un trabajo muy bueno. Y así que ahí sí hay algunos recursos. Y aquí algunas de las fuentes bibliográficas que usé para mi presentación. Les agradezco mucho la invitación y muchas gracias por este debate. Thanks very much, Dr. Stiver, for a great presentation. Muchas gracias. So now I'll be passing it on to por la excelente presentación. Y ahora and she is the senior advisor on climate change and health at Save the Children. Que es asesora superior en cambio climático y salud en Save the Children. Fue la primera asesora científica en la misión de Estados Unidos ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Jakarta, Indonesia, donde dirigió los esfuerzos de la misión para trabajar con los Estados miembros en la aplicación de ciencia y tecnología para apoyar los objetivos de sostenibilidad y fortalecer la capacidad de formulación de políticas basadas en la ciencia. Científica de salud medioambiental en la Oficina de Investigación y Desarrollo de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Trabajó en la transmisión de enfermedades infecciosas específicamente y en cambios en la diversidad, y le cedemos la palabra. Muchas gracias, Anwar. Muchas gracias, Pablo, Columbia, por el trabajo, y a Columbia por la invitación. Es un placer compartir esta sesión con estos panelistas también. Es importante, el cambio climático afecta el suministro de alimentos y tiene el potencial de exacerbar riesgos que también están mediados por cuestiones sociales, los desplazamientos, los servicios de salud. Creo que tenemos aquí todos el interés común en movilizar a la ciencia para la generación de políticas, para defender a las poblaciones en el terreno y en ver cómo podemos buscar un impacto. Hoy voy a hablar de cómo en Save the Children estamos trabajando, cómo operacionalizamos esto y viendo los beneficios de salud. El trabajo de Save the Children aborda el cambio climático porque la mitigación y la adaptación que se hace en los países no puede omitir la salud, porque hacerlo podría directamente ser negativo para nuestros esfuerzos. El cambio climático aumenta las inequidades ya existentes, el riesgo que presenta para la salud es una multiplicación de un peligro, una exposición y una vulnerabilidad que ya existe, que depende de factores como un estado de salud previo, condición socioeconómica, etc. Y estos factores también se les superponen las inequidades que tienen que ver con factores sociales como las normas de género, origen étnico, racial, etc. Entonces, tenemos un desafío de inequidad. La desigualdad aumenta la exposición de los grupos menos favorecidos a los efectos adversos del cambio climático. Y también aumenta la susceptibilidad de estos grupos a los efectos adversos. Y disminuye su capacidad para enfrentar y recuperarse de los daños sufridos. Entonces tenemos que entender quiénes se ven afectados, por qué, qué adaptaciones o medidas pueden fortalecer su respuesta y cómo
manejar los riesgos para la salud. La magnitud de los impactos sensibles al clima depende de las acciones que se tomen ahora. Hay una urgencia en esto. Algunos de estos factores estresantes que afectan la salud pueden ser modificados, como la condición socioeconómica y condición de salud, nivel educativo. Todo esto es susceptible a intervenciones y esto puede cambiar el impacto sobre la salud. Entonces, la adaptación debería centrarse en intervenciones y medidas prácticas que de los factores como el cambio climático y la exposición a peligros ambientales y las inequidades, el acceso desigual a servicios e infraestructuras, hasta la escasez de recursos naturales, por ejemplo, conflictos, desplazamientos. Son todos estos distintos factores. Muchos determinantes de la salud implican responsabilidades que están fuera del sector de la salud, como energía, agricultura, como ya habrán oído. Estos afectan a la salud y entonces la relación entre el clima y la salud puede no ser lineal. Hay muchos factores y esto complejiza los resultados y hace que sea difícil predecir los efectos y sobre todo en grupos más desfavorecidos como mujeres, niños y niñas. Entonces necesitamos un enfoque multisectorial, integral, para tener en cuenta todos los factores que influyen o contribuyen con el cambio climático o se ven afectados por este. Tenemos que ver la imagen más global y entender las interconexiones entre los factores y ver los factores que pueden amplificar los efectos sobre la salud. Tenemos que entender las causas fundamentales y no los efectos para poder minimizar los efectos de las consecuencias adversas. La operacionalización de esto implica manejar el conocimiento y cómo estos factores se relacionan entre sí. Específicamente, tenemos que integrar estos datos de distintos sectores y disciplinas en herramientas para la creación de políticas como evaluar la movilidad, los modelos, las predicciones y la toma de acciones. Aquí tenemos con distintos colegas de la academia, de UNEP, de UNDP, distintos organismos. Identificamos estas herramientas. En Save the Children estamos operacionalizando este enfoque sistémico. Lo primero es sostener a la salud, entendiendo que la salud depende de los sistemas naturales y por eso se ve afectado por el clima. En segundo lugar, tenemos que enfocarnos en estos factores climáticos y determinantes de problemas de salud. Y finalmente, el apoyo a la gobernanza multisectorial que incluye la participación de la comunidad. Con estas actividades, apuntamos a contribuir a las estrategias de adaptación. Las preguntas de investigación son fundamentales para el diseño y para la evaluación de nuestros programas en distintas áreas temáticas, sea en salud y nutrición, riesgo de enfermedades e infecciones, infecciosas o en riesgo maternal y para bebés recién nacidos. Tenemos en cuenta las vías por las que se producen estos efectos. ¿Cuáles son los efectos de los distintos cambios sociales? ¿Cuáles son las condiciones para la colaboración
multisectorial. Y estos son los impactos que estamos buscando: sistemas de salud más fuertes, que tengan la capacidad de hacer un seguimiento y planificar y responder a los peligros del clima, comunidades que tengan la capacidad de priorizar los riesgos del clima. También queremos apoyar planes nacionales y subnacionales que nos ayuden a entender y a tomar acciones a nivel multisectorial y sistémico, y también tener en cuenta las voces de niños, niñas y jóvenes y amplificarlas a nivel local, nacional e internacional. Hay 5 barreras principales para la implementación de medidas para abordar el cambio climático y la salud y la equidad. Por ejemplo, la conciencia limitada de que hay factores multisectoriales del cambio climático. Estamos tratando de mostrar las interacciones entre los distintos factores que contribuyen a estos distintos efectos. El reconocimiento inadecuado de los co-beneficios para la salud. Entonces, estamos trabajando en acciones comunitarias para difundir las posibles intervenciones. También está el problema de las decisiones aisladas. Entonces, hay que apoyar la gobernanza multisectorial, la integración de datos y que se comparta información entre distintos sectores y organismos y ministerios. También la participación limitada de las comunidades, y buscamos fortalecer las habilidades y la capacidad de líderes para participar en el codiseño y la implementación de acciones. Y finalmente, tenemos que superar el problema de recursos insuficientes y buscamos desarrollar los beneficios de la defensa y comprometer al público también con estos temas. Algunas de las actividades que hacemos en la OSPDR, trabajamos con el gobierno, la OMS, con el Ministerio de Ambiente, para trabajar sobre dengue y enfermedades diarreicas en Colombia, en Somalia, en Vietnam. Estamos generando planes nacionales de adaptación y a nivel local para que se pueda comprender mejor las interconexiones entre distintos factores del clima, para que podamos reducir el potencial de consecuencias adversas. Y partimos de una herramienta de mapeo que desarrollamos con la metodología que presentó el doctor Bassi para trabajar en las causas y abordar estas con intervenciones pertinentes con el gobierno de Laos y con otros. Desarrollamos este proyecto que ayudaría al país a mejorar la resiliencia de su sistema de salud a nivel local, con 101 centros de salud en distritos rurales, para abordar específicamente el problema del dengue y enfermedades diarreicas. Y se trabajó en actividades diversas, interrelacionadas, fortaleciendo el liderazgo a nivel local, integrando información para poder hacer un seguimiento en el sistema y también mejoras de la infraestructura en varios de estos centros. También una mejora en el trabajo con la comunidad en comunicación para trabajar en la difusión de mensajes de alerta temprana y en prevención. Antes de esto, el doctor Bassi trabajó con nosotros para evaluar los posibles co-beneficios de las intervenciones. This assessment took the form of an integrated cost-benefit analysis, or CBA. The analysis was broad, going beyond traditional CBAs, accounting for the direct, which traditionally would account for the direct costs and benefits. Tradicionalmente tendría en cuenta solo los costos y beneficios directos,
intervention at a single... Pero fuimos más allá para tener en cuenta esta intervención y todos los posibles efectos en un centro, teniendo en cuenta el costo de la inversión. Outcomes. These outcomes include tangible avoided costs of having to buy clean water or electricity, for example, from installing a photovoltaic system. These outcomes also include the intangible avoided costs of mortality, for example, related to extended power outages. The avoided costs of mortality included associated healthcare costs, avoided lost productivity and income from a healthy working person. These avoided costs represent what might be called societal benefits among the multiple benefits that the project could generate. For the CBA, we considered investments in the adoption of interventions for one health facility with a fixed lifetime of the investment. Seven investments were analyzed, which is on the slide here. They were analyzed for their likely impacts of the project as designed. In green are the investments which were found to be especially economically viable. For two investments, general health system strengthening and photovoltaic installation, the values of the societal benefits were significantly greater than the investment in and revenues created by them. These reflect the importance of considering the societal impacts of investments in addition to the direct economic benefits they generate. Next slide, please. Pardon, Montero, you have 4 minutes left. Thank you. So I wanted to end with sharing with you a new global call for climate and health case studies for policy action. Save the Children is working with the Inter-Academy Partnership. This is the global network of National Academies of Sciences to produce a peer-reviewed collection of case studies to directly inform policy actions and interventions, especially in low and middle income countries. Please share this call with your colleagues and networks, and please consider submitting abstracts yourself. And the deadline is the end of May. Propuestas. El plazo límite para la presentación es el 31 de mayo. Muchas gracias por su atención y aguardo con interés el debate. Muchas gracias. Thank you, Montira. Very interesting presentation. Muchas gracias, Montira. So yeah, first of all, just wanted to give a round of presentation. Thank you to all our great speakers from today. Now we'll just go through some quick Q&A questions provided by the audience. So the first one is for Dr. Andrea Bassi. And I think you've elaborated a little bit on this already in the Q&A session, but just to reiterate, the question is, are there guidelines on how a city should go about choosing the right tree species? For example, the example given is that trees being planted are doing very poorly now, but the city might not want to keep investing in this. Sí, la pregunta es muy válida. No conozco algún lineamiento específico, pero sí he trabajado en algunos proyectos en Bélgica para Addis Abeba, en Pakistán, para Islamabad, donde probamos con modelos la simulación del impacto de la utilización de diferentes árboles o diferentes tipos de especies o vegetación. En ese caso, vimos la idoneidad en cuanto al clima y al suelo. Así que creo que no hay documentos o no los conozco, pero sí estos son los parámetros que utilizamos. Y nos centramos en el mantenimiento y qué necesitan luego de plantar los árboles. Y eso es muy importante. En el caso de Addis Abeba, en algunas áreas se modificó la tasa de mortalidad, pero por una falta de mantenimiento en los meses siguientes a haber plantado los árboles. Por eso este es el tipo de parámetro que se ha utilizado en estudios previos. Thank you very much, Andrea. Our next question Muchas gracias, is for Andrea. Diego la próxima Heredia. Pregunta para I'll go ahead and ask Diego it in Heredia. Spanish, as it was originally posed. Y la pregunta es sobre las plataformas que usaron para el proyecto en Colombia. Si esos plataformas y herramientas son tienen acceso libre o hasta qué punto fue difícil para acceder a estas herramientas y cuáles fueron los costos asociados con la aplicación, si es posible para las otras organizaciones.
Sí, Howard, gracias. Realmente esto fue parte de un convenio con OMS y la persona que una de las personas que construye la herramienta Carbon Age, el doctor Joseph Espadaro, fue quien realizó los cálculos. Esto quiere decir que nosotros no tuvimos la plataforma. Él la realizó por medio de su plataforma. Nosotros como país suministramos los datos y estuvimos, participamos del análisis, pero sobre todo brindamos los datos de entrada. Entonces, sin embargo, en OMS pueden encontrar los manuales y allí se puede contactar precisamente a los autores, ¿sí? Para saber si se puede de alguna manera descargar la herramienta o algo parecido. Pero en este caso particular de Colombia fue una colaboración por parte de OMS financiado por Wellcome Trust. Muchas gracias, Diego. Okay, so now over to a few others. So, ahora vamos a pasar a otras preguntas. So for Dr. Marcus Sarafim, if you could just give a 1 to 2 minutes reflection on if there's any closing ideas that you really want the audience to take with them, what would those be? Idea que sería bueno que la audiencia tuviera en mente. Bueno, diría que los dos elementos, el tema del análisis y la importancia de encontrar un buen método para aplicar todo esto a nivel local del lugar donde están, para así poder hacer el análisis. Y en primer lugar, lo que decía Montira sobre la importancia de evaluar de considerar a la población vulnerable y para tenerla en cuenta también en el diseño y en el análisis. Thank you. Now I'll pose the same question. Muchas gracias. Bueno, la misma propuesta. If there's any big ideas, big closing messages that you really want the audience to take to heart with them today. Importante que nuestra audiencia tuviera en cuenta. Thanks, Anwar. I guess I would Muchas gracias, Anwar. Bueno, me gustaría decir que la forma en la que conceptualizamos el problema de clima y salud también determina cómo lo abordamos. Y por obvias razones, en Save the Children definimos este tema como un desafío de equidad. Por eso intentamos crear la base de evidencias, sí, de cómo y por qué algunos grupos menos privilegiados se ven afectados y también cómo sucede. Y a la vez, esto también tiene que ver con intentar elaborar e implementar acciones efectivas dentro de su contexto. Así que el número uno, cómo se define el problema, afecta cómo se aborda el problema con los socios. Y número dos, darle participación a las comunidades. Es fundamental. Y también cómo se hace para que las comunidades estén participando y también activas en la coelaboración y coimplementación de las soluciones que son específicas para cada contexto para que puedan perdurar en el tiempo. Muchas gracias. Thank you. And as we have a little bit of more time left, I'll go ahead and Muy bien, pose nos the queda same un poco to Dr. Andrea de tiempo, Bassi, así que le voy a hacer la misma pregunta idea, a Dr. Andrea Bassi. ¿Alguna idea importante o tema importante que deberíamos recordar en el día de hoy? That would be to integrate health in any sort of decision making. Integrar la salud en todas las decisiones que se toman, sin importar el punto de ingreso, tiene que haber una perspectiva de salud, porque también genera estos beneficios para la sociedad. Si no lo hacemos, estamos desaprovechando una oportunidad. Thank you. And now with our last Muchas few gracias. Moments, I'll present Nos this to Dr. Minuto, Diego Moreno Heredia. I'll say it in Spanish, Moreno, so por último, también le preguntaré el mismo. Entonces, ¿cuál será la conclusión más importante de hoy para la audiencia? Sí, yo creo que es
actuar inmediatamente desde los gobiernos, desde la corresponsabilidad que tiene la ciudadanía, que tienen las empresas, es actuar ya porque hoy nos estamos dando cuenta de los efectos, son evidentes, no necesitamos estimar costos muchas veces porque son evidentes lo que estamos viviendo, las enfermedades sensibles al clima. Sin embargo, estos costos, esta estimación de co-beneficios, pues nos da un soporte adicional para decirle a los gobiernos y decirle a todos los sectores que es inmediato, que se deben tomar decisiones y se deben establecer políticas serias para precisamente cuidar la salud, cuidar la vida en torno a los impactos esperados de la variabilidad y el cambio climático. Muchas gracias, Diego. So that was today's session. Thank you all very much for joining and for your interest in the subject. So be sure to tune in next Tuesday. We have the next session, and the topic is opportunities and guidance for lowering the carbon footprint of health systems. Thank you all to everyone, and we hope you have a good rest of your day. Thanks again to our excellent speakers and our great interpretation. Muchas gracias a los oradores y al equipo de intérpretes. Thank you.